nos vinimos para el concierto de Yelcid con Viviana, Eliana y Erika. Obviamente vinimos a entrevistar un poquito a Yelcid y Eliana nos va a acompañar para la firma de conciertos. Oh, qué emocionante. Para la firma de conciertos, no, para la firma de autógrafos. Vamos a ver qué pasa en la firma de autógrafos con Yelcid. ¿Y tú cómo te estás sintiendo? Súper bien, acá súper contentos esperando que llegue. Vamos a ver qué pasa cuando llegue Yelcid. Esto es Planeta Joven en el concierto de Yelcid. De energía y de diversión porque nuestro parche ¡sos vos! ¿Cómo se siente para entrar al concierto? Muy bien. ¿Cómo se siente para entrar al concierto? Una emoción y la disfrutar. Hola Tati, ¿cuál es la canción que más te vas todas. A sentir? Todas. Ah, bueno, ¿cómo te sientes para entrar al concierto? Muy bien. Sí. ¿Cuál es la que más te gusta? No soy tan fuerte. ¿Cómo? No soy tan fuerte. Y sigue entrando gente al concierto, vamos a ver qué tan chimba va a estar. Esperemos los resultados. ¿Qué dices tú, Eli? Bueno, hay mucha expectativa, muchísima gente esperando. Y bueno, vamos a ver qué sucede hoy con Yelcid. Hola amigos de Planeta Joven, llegó el momento. En este momento nos encontramos con Yelcid y con mi compañera Eliana. Hola amigos de Planeta Joven, sí, como le dije Erika, hoy estamos con Yelcid, que vino a presentarnos un excelente show para esta noche. Hola Yelcid, ¿cómo estás? Muy contento de estar por primera vez en Sonsón. Mucho frío, pero muy motivado. Yelcid, pero don Henry nos contaba que tú ya habías estado acá en fiesta del maíz. Estuve paseando, tenía yo 16 años más o menos. Estamos hablando de unos añitos atrás. Paseando y pasando vuelo. ¿Qué expectativas tienes con respecto a la noche de hoy? No, yo con muchas ganas de que el Coliseo esté completamente lleno para llevarme pues un bonito recuerdo de Sonsón. En cuanto a Yelcid, van a escuchar todas las canciones que han sido éxito. Una excelente interpretación vocal que es la clave del éxito mío en tarima. Yo creo que la gente queda muy contenta porque lo que escuchan en el disco es lo que escuchan en concierto, porque me parece que me esfuerzo bastante para que la gente quede bastante contenta con esto. Y nada, yo solamente feliz, les digo, estoy feliz de estar en Sonsón. Lastimosamente pues es una entrada por salida, pero algún día podamos volver a pasear. Jessy, ¿cómo fue? ¿Cómo escogiste en nuestro pueblo pues para hacer este concierto? No, pues sí, por mí fuera vendría más seguido, ¿no? Me invitaron, me hablaron pues del proyecto del evento, yo encantado. Ya, soy muy, muy regionalista, me gusta mucho mi departamento Antioquia y todos los municipios. Trato de visitarlos al máximo. ¿Y qué departamentos has visitado pues de nuestro país? Me imagino que demasiados. No, pues últimamente después de... Yo te digo, cuando salió... Me liberé, enséñame a mentir, mejor sin ti. Yo era muy localista, era solo Antioquia, pero ahorita después de Lástima de Tanto Amor se convirtió esto en recorrerse todo Colombia, en empezar los viajes por fuera, México, España, Ecuador, Venezuela, Perú. Entonces ya esto es otro cuento, otro nivel. Esto es estresante, pero muy rico ver la gente cantando tus canciones. Sí, cuéntanos un poco, ¿cómo fue tus inicios en la música? Muchos años atrás, yo creo que para el año 2001, 2002 arranco con la música, pero solo hasta el 2008 cuando sale Me Liberé, se convierte en un boom. Me doy cuenta que tenía pues como la facilidad de escribir despecho. Me voy por esa, sí, por esa temática, les toqué el corazón a Marvin y aquí estoy haciendo buena música. Bueno, Yelcid, yo te quiero preguntar algo muy personal. Pues a mí me gusta muchísimo Enséñame a Mentir porque a mí me llega la alma esa canción. Enséñame a mentir. Muchas personas dicen que es la letra más bonita que tengo y la más pesada. Enséñame a mentir. No, amor, es la continuación de Mejor Sin Ti y la continuación de Me Liberé. Pero no es por algo que me haya pasado a mí o a un amigo, no, la verdad no es. Trato de tener muy claras mis ideas cuando me siento a escribir para que a ti o a 200.000 personas más les pueda aportar esa canción en ese momento, pero no tiene nada que ver conmigo. ¿Y en qué persona te inspira? Yo creo que es lo que se ve cotidianamente. O sea, lo que pasa es que Yelcid tiene algo muy claro y es que yo no voy a ser el típico reggaetonero que le canta al perreo, a hacer el amor, a tener palabras tan explícitas, tan vulgares y maltratando la mujer, que realmente para mí lo que yo más hago es respetar mis canciones porque son lo más hermoso que Dios ha creado. Y yo pienso que en vez de hacer ese tipo de música, hay que hacer cosas para que ellas vuelvan a retomar lo que era la música
anteriormente, con la que yo me levanté, que fue la de los años 60, la que a mí me gusta escuchar. Entonces, soy ese punto aparte en el género del reggaetón, por eso considero que tengo el control del género de música. Necesito hablar con alguien.